quiero levantarme. Ay, pero el frío que hace. Dios, quiero dormir. Bueno, ya terminé de desayunar. Che, no puede ser tanto frío, boludo. Hacen 2 grados, con razón me estoy muriendo acá. Voy a estar en mi cama, tipo, acostada, con 20 millones de brazadas, durmiendo calentita. Bueno, me tengo que cambiar. Que estoy pensando que me voy a tener que llevar un suéter. Porque últimamente no estaba llevando, porque no hacía tanto frío. Bueno, ya me puse el jogging. En la parte de arriba, tipo, me cambié después. Porque tengo que buscar el suéter, que no tengo ni idea dónde está. Hoy tengo prueba de inglés y estoy cagada, pero no porque sea difícil, sino por la profesora. Onda, nos toma un montón de tiempos verbales. Nos toma 6 tiempos verbales y no son difíciles. Pero me da miedo cómo lo tome la profesora. Porque esta como profesora no me termina de gustar mucho. No corregimos actividades. Perdón, la luz de nuestra ubicación no es la mejor. Nada, ya me cambié tipo la parte de arriba. Esta semana fue full pruebas, pero fue tranqui. O sea, el lunes falté. Porque sí. Martes, nada, fue una burlesa esta semana en realidad. Mira, me pongo el pelo adentro de la campera. Cosa que el frío, la humedad y todo lo que no lo hagan. We are. 2 hacen. 2. Ya va. Literalmente que me llevo el barbijo porque ahora vieron que no lo usamos en la escuela. Para no morirme de frío, ¿entendés? Chicos, hace un frío de cagarse. No quiero. No quiero ir a mi casa. Arre, que estoy acá. No quiero. Así voy a ir literalmente por la calle. Quiero ver cómo queda esta capucha asquerosa. Un huevo. ¿Ya ves? Bueno, no importa. Les juro que tengo la mano fría. Me estoy recagando de frío, boludo. O sea, hoy a la noche salgo y me fijé y literalmente también van a ser a la madrugada 3, 4 grados. O sea, el outfit que no tengo ni idea que me voy a poner. Sí, correte, que necesito pisar barro la cosa que te ponía. Que querés pisar barro. El outfit lo voy a hacer como, no sé. Siempre podemos estar divas con outfit. Ah, ya sé, ¿sabés lo que voy a hacer? Ya, tengo un outfit planeado, se lo voy a contar a mi hermana, ustedes no. Hola, bueno, son 1:20, recién llegué a mi casa. Estoy re preocupada porque no encuentro mis llaves, es peligroso. Pero bueno, ahora las buscaré. Y a mí nada en la escuela. Porque, bueno, tuve inglés, la prueba, chicos, me fue muy bien. No era para nada difícil. Después tuve filosofía, me entraron la nota de la prueba, me saqué 9. Que igual estoy medio como, literalmente no me faltó escribir nada. La profesora no me impuso que me faltaba nada, me puso 9 igual. Paren, porque mi papá me pidió las llaves, pero era de mi hermano, o sea que Juana puede tener las mías. Sí, la perdí las llaves. Bueno, nada, tuvimos matemática que están exponiendo, así que tampoco grabé. Sí, nada, en resumen, no grabé un culo. Así no matemática. ¿Qué cosa? ¿Cuánto es 3? Y bueno, dejen de atormentarme por la llave, ya las buscaré. Nada, ahora vamos a comer, tipo 2 y pico, me junto con Caro. Tipo la amiga que salió el otro día, ¿vieron? O sea, va a ser nueva en el canal. Nos juntamos a merendar y a charlar. Voy a ver ahora que me voy a poner, ya me cambio. Que hace un frío, no sé. Y también después tengo que ver el outfit para ir a la noche. Que vieron que tenía una idea, pero bueno, no sé si me voy a poner eso. Ok, ya tengo el fit. Después me rompí los huevos y salí, así que no. Pero después te pones justo en un lugar donde estoy yo. Bueno, me voy a tener. Aquí, ¿ven? Y las armas. Bueno, no las vamos a ver. Y después me voy a llevar un busito negro, en realidad. O sea, esto no se va a ver. Porque hace 9 grados o algo así. Bueno, ya terminé de comer. Al final nos juntamos tipo 3. Claro, me dijo que recién estaba terminando de almorzar y si no hacía todas las apuradas. Y ya estoy cambiada, pero tengo tiempo para probarme el outfit hoy a la noche. Pero me da paja descambiarme. Entonces no sé qué hacer. O sea, me lo puedo probar después. Sí, porque me da paja descambiarme con el frío que hace. Bueno, son 3:20. Ya estoy yendo para la terminal. Tipo que ahí espero, Caro. Al final me puse el busito este rojo. Porque me probé con el buzo negro, pero no me gustaba. Y no hace tanto frío. No sé si vamos a ir a merendar tipo a la cafetería o nos vamos a quedar por la plaza, la verdad, ni idea. Porque para la plaza está medio fresco. Bueno, son 6:35. Como ven, yo estoy en casa. No grabé con Caro porque estábamos muy chill. Sinceramente me reolvidé. Al final fuimos a merendar tipo a la cafetería. Me pedí un café, caramelo y facturas. Y Carlos se pidió literalmente lo mismo. Estoy probando el outfit de hoy. Tengo puesto lo que había pensado ayer anoche, que les decía hoy en la mañana. Pero es como que no sé si me gusta del todo. Voy a mostrar. Estoy segura, tengo una opción B, pero no sé, miren. Es tipo la polerita negra. Este tipo mom cargo con las texanas. Y mi clave está biker.
que es rosa fluo. Mi copa, tipo, para darle un toque diferente y llamar la atención. ¿Qué dicen ustedes? ¿Saldrían con esto? Siento que queda re canchero. Me voy a probar la segunda opción y veo. Y la segunda opción es esta, pero ya es como más chill. Ah, es como lo mismo arriba, pero abajo es biker negra y tipo jean azul. Estoy re en duda ahora. No tengo ni idea. Bueno, voy a mandar mis avias. Opción 1, opción 2. El frío no tendría que existir para salir de joda a la noche. Ya tenía el outfit planeado. Iba a usar tipo con la biker fluo, porque además le mandé a personitas y me la subieron. Pero claro, chicos, y todos me decían, y el abrigo, y abrigo, y abrigo, van a ser 3 grados hoy a la madrugada, ¿entienden? Y el abrigo. Claro, después me cayó la ficha, tipo, Sofía, 3 grados. Y encima es afuera, creo. Y empecé a entrar en crisis. El frío caga todos los outfits, literalmente. Detesto salir cuando hace frío, pero no podemos no salir, o sea, hay que salir igual, de todas formas. Son 11 y 11, literalmente. 23, 23. Hora espejo. Ahora, ya estoy lista en el sentido make-up y outfit. Tengo la biker con el pantalón y la polerita. Me falta, tipo, la parte abrigo. Pero nada, ahora me voy a quedar así porque voy a grabar TikToks. Literalmente, cada vez que salgo, TikToks. Tengo el pelo lindo. Por eso no me voy a hacer nada. Ni siquiera me lo voy a planchar porque me gusta cómo lo tengo así. Me estoy cagando de frío mal. Y encima, porque yo al principio iba a salir solo así, literalmente. Sin abrigo, sin nada. Espero que esté bueno. Por favor, lo pido. Qué noche complicada, boludo. Son las 12 y 48 y todavía no tenemos ni idea cómo vamos a hacer para ir. Porque no hay remises, chicos. Teníamos un plan y se fue a la mierda todo, ¿entienden? O sea, ¿entienden que estamos las tres listas? Las tres con ganas de salir. Y no hay forma de ir. Encima, tipo, la quinta donde dice esta joda es en la Loma del Orto. Ni siquiera que podemos ir caminando. Les juro que estoy acá sentada porque no quiero aceptar la realidad. Literalmente eso. Solo 1:47, yo estoy despierta y no vamos a ir al final. No puedo creer. Les juro que nunca en mi vida me pasó el de producirme y estar toda arreglada y no ir a una joda. Chicos, menos mal que ayer no fui porque la joda se suspendió literalmente. Ahora son 11:26 y me estoy yendo al local a sacar fotos para Instagram. Pero se suspendió, ¿entienden? Acá estoy. No les, tipo, conté la calle porque había como mucha gente. Bueno, nada, se suspendió. Porque supuestamente la chica había alquilado como que iba a ser para 30 personas nomás. Tipo, el dueño de la quinta le dijo eso. Y cuando el dueño se enteró que iba a ir mucha más gente, como que pinchó todo. Sí, menos mal que no fui.